When my patients are first diagnosed with IBD, few have disease manifestations outside of the gut. It's over time that their disease progresses and the risk of systemic disease manifestation increases. Really, if they're ready for a biologic, now is the time to act. We need to address the increasing number of infiltrating lymphocytes to the gut. And the only gut-selective agent to target lymphocyte trafficking is Entyvio. So let's start now and provide symptom control. I want to see their gut beginning to heal, to give them the prospect of long-term remission. So here we are, back in this moment. Now is the time. Entyvio is made for selectivity, made for remission, made for now. Now, it's up to you. Hola a todos, como Asociación Colombiana de Gastroenterología, es muy grato. Doctora, disculpe, tiene su micrófono cerrado. ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto, doctora, puede continuar. Sí, bueno. Bueno, como Asociación Colombiana de Gastroenterología, es muy grato continuar con nuestras actividades virtuales académicas. En la noche de hoy vamos a tener un webinar muy interesante para todos nosotros que nos gusta la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos una invitada muy especial desde España. Como Asociación Colombiana de Gastroenterología y como Grupo de Interés de Cronicolitis Colombiano, queremos darle las gracias a Laboratorios Takeda por apoyar este webinar académico que tenemos el día de hoy. Antes de presentar a nuestra invitada especial, queremos recordarles a todos nuestras actividades académicas presenciales que tenemos próximamente. Recuerden, el 29 de octubre en Bogotá, en el Hotel Hilton, vamos a tener el congreso o curso de gastroenterología y endoscopia digestiva para residentes. Están invitados todos los residentes de gastroenterología del país para llevar a cabo este interesante curso, donde también se realizará parte del examen para el concurso del mejor residente de gastroenterología. Posteriormente tendremos el 18 y el 19 de noviembre en la ciudad de Cali nuestro curso de actualización en gastroenterología de manera presencial por primera vez en Cali. Están todos cordialmente invitados. Bueno, entonces vamos a dar paso a la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Es la doctora Yamile Sabana. La doctora Yamile Sabana es una amiga de Colombia, es una conferencista muy especial para nosotros el día de hoy porque es latinoamericana, a pesar de que vive en España, es ecuatoriana, es una persona que nos ha apoyado mucho en el grupo de Cronicolitis Colombiano a través de GTECU. Ella es gastroenteróloga del Hospital Universitario Mutua de Terraza, hace parte también como miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas de la Universidad de Barcelona y actualmente, además de ser PhD en Medicina, es coordinadora del área de investigación y vicepresidenta actual de GTECU. Bienvenida, Yamile, estamos muy felices de tenerte hoy aquí. Gracias por hacer esta conferencia a las 2 de la mañana de España. Para nosotros, pues valoramos muchísimo este esfuerzo de que nos enseñes el día de hoy sobre este tema tan interesante que es curación mucosa en enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante. Muchísimas gracias, Viviana. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que para mí es un honor que me hayan invitado. Como tú has dicho, es estar en casa, ¿no? Muchísimas gracias por contar conmigo. Y yo espero que esta charla, que está hecha con todo el cariño, traiga luz, ¿no? Y revisemos un poquito los conceptos sobre la curación mucosa en enfermedad inflamatoria intestinal. Así que sin más, voy a empezar a
explicarles. Muy bien. La verdad es que todos sabemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pues a lo largo de su vida, van a necesitar tratamientos quirúrgicos. Sabemos que un 40-50% de pacientes en la evolución a los 10 años del diagnóstico pueden requerir una cirugía. Y además, al inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal, suelen tener un patrón más bien inflamatorio. Esto es una ventana de oportunidad. De hecho, se ha demostrado en estudios pivotales que vieron la efectividad del sortilizumab y del adalimumab, donde los pacientes que estaban en periodo inflamatorio, en el periodo inicial de su enfermedad, respondían mejor al tratamiento. Esto explica, además, de que muchas veces las lesiones reales, anatómicas de los pacientes, no se correlacionan con la clínica y, por tanto, no nos podemos fiar solamente de cómo se encuentra el paciente y tenemos que investigar un poco más cómo está realmente esa mucosa, cómo está ese tejido, para saber en qué situación estamos, tanto al inicio de la enfermedad como en la evolución. Y aquí entra el concepto de la curación mucosa. Curación mucosa, que en inglés es mucosal healing, se ha definido tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, aunque está mucho más estudiada y conocida en la colitis ulcerosa, precisamente porque es una enfermedad de la mucosa. La curación mucosa en la colitis ulcerosa se conoce como una resolución absoluta de las lesiones, pudiendo admitirse un poquito de alteración en el patrón vascular. En el Crohn también se ha definido, y aquí hay que recordar que la curación mucosa en el Crohn debería incluir todos los segmentos que han estado afectados previamente, tanto el intestino delgado como incluso el tracto digestivo alto, como el estómago y el duodeno. Deberíamos demostrar que todas las ulceraciones que en algún momento existieron han estado curadas o son curadas. Y ahora veremos la definición de la curación mucosa. De hecho, es tan importante que en este cambio paradigmático que nos sugieren ahora las guías, que es este treat to target o tratar por objetivo, donde yo me planteo un objetivo terapéutico y lo voy viendo en la evolución con un tratamiento, voy parando, analizando, estamos yendo bien y seguimos avanzando. La curación mucosa se pone, o la curación endoscópica, como se conoce, se pone como un objetivo a largo término. Aquí podemos ver cómo se considera un objetivo a largo término, tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la curación mucosa? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en este estudio en el que se vieron pacientes con enfermedad de Crohn seguidos durante un año, aquellos pacientes que no conseguían la curación mucosa necesitaban más cirugía que los pacientes que conseguían obtener la curación mucosa al año del tratamiento. También se ha demostrado que pacientes que tienen curación mucosa requieren menos hospitalizaciones. En esta serie de Leuven, por ejemplo, que utilizaron infliximab para curación mucosa, demostraron eso precisamente, que aquellos pacientes con curación mucosa ingresaban menos al hospital. Y además tenían menos brotes. Este estudio, que es un estudio step-up, top-down, se vio que a los pacientes que tenían curación mucosa, a los 3 y 6 y 4 años requerían menos corticoides, y esa era la manera también de saber que los pacientes habían tenido menos brotes y solamente se correlacionó con la curación mucosa. En un subanálisis del estudio EXTEND, donde se valoraba la calidad de vida de los pacientes, se vio que aquellos pacientes que alcanzaban la curación mucosa tenían mucha mejor calidad de vida ya a la mitad del año. Es decir, es una cosa que impacta muchísimo a cómo se encuentra el paciente en general, no solamente con los síntomas, sino valorando muchas esferas de su bienestar. Uno de los escenarios donde se ha estudiado más la importancia de la curación mucosa es precisamente en la enfermedad de Crohn, en la recurrencia posquirúrgica. En este estudio elegante, sencillo y que a día de hoy sigue en boga, del grupo de Rutgers, se vio que aquellos pacientes que tenían curación mucosa, es decir, que tenían un Rutgers de 0 o de 1, al seguimiento del primer año, menos del 10% tenían recurrencia clínica. En contrapartida, aquellos pacientes que tenían lesiones endoscópicas importantes, el 70% al año después de tener esta endoscopia ya presentaban síntomas. Es decir, era fundamental evaluar la mucosa endoscópica después de una cirugía para poder definir qué es lo que iba a pasar con el paciente. Otra vez ponen en evidencia la importancia de la curación mucosa. Es decir, para resumir este punto,
Obtener la curación mucosa nos permite mejorar la calidad de vida del paciente, que esto en definitiva debería ser uno de los objetivos más importantes para los médicos que nos dedicamos a esta enfermedad, prevenir la recidiva de la enfermedad, como podemos ver, tanto para el uso de corticoides o como para el uso para, en el escenario de la recurrencia postquirúrgica, minimiza las hospitalizaciones y todo el impacto económico y social que puede llegar a tener. Y también, y la idea es esta imagen que les puse así al inicio de la evolución de la enfermedad, intenta alterar el curso natural de la enfermedad porque previene a la larga complicaciones como la aparición de fístulas, el cáncer colorrectal que se relaciona con la enfermedad, con la inflamación persistente y mantenida y también los requerimientos quirúrgicos. Ahora bien, no todo es hermoso en la relación a la curación mucosa y existen muchas zonas oscuras como por ejemplo los índices endoscópicos son heterogéneos y además no han sido validados y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Luego también existe, y es importante, una importante diferencia interobservador y es por eso que los estudios que utilizan la curación mucosa o la curación endoscópica en su análisis requieren de lectura centralizada porque varía mucho de un observador a otro, sobre todo, por ejemplo, el Mayo 1, 2, el Mayo 0, 1 o incluso el Rogers 2A, 2B, ¿no? Además, no todo el mundo parece saber de lo que habla. Influye mucho si esta endoscopia, por ejemplo, nos ha evaluado un endoscopista que no está acostumbrado a calificar la enfermedad de Crohn, por ejemplo, o la colitis ulcerosa. Si ya es difícil en la colitis ulcerosa porque los índices son variados y no están validados, en la enfermedad de Crohn realmente es muchísimo más complejo porque los índices son más complejos. Yo he de confesar que estos índices a mí me cuesta de utilizarlos si el paciente no está dentro de un estudio. Yo describo lo que encuentro, pero la manera ideal, y aquí yo la primera, que soy la que hace las endoscopias de mis pacientes, es muy costoso de sentarte, coger una tabla y poner. Entonces, es una cosa que se ha intentado ya hacer esta versión más resumida de los subíndices endoscópicos en la enfermedad de Crohn. Pero a pesar de todo eso, y que parece un poco más fácil, decir que no existe un punto de corte definido para valorar respuesta, remisión endoscópica, ni para saber qué es lo que nosotros definiríamos como curación mucosa. Por ejemplo, se ha visto que en estudios nos dicen la curación mucosa se consideró como la ausencia de úlceras, solo úlceras, es decir, podía tener erosiones, podía tener inflamación sin úlceras. Otros estudios nos dicen no, tiene que ser, puede ser un CSCD entre 0 y 2. Otro no, tiene que ser de 0. Luego otro estudio te dice no, un CSCD menos de 3. Luego no, tiene que ser de 0. Es decir, incluso en los estudios que utilizan estos índices, la valoración de lo que sería curación mucosa es muy diferente. En la colitis ulcerosa, donde no voy a revisar todos los índices endoscópicos, porque hay muchísimos, recordar eso. Primero, que no existe una definición clara y concisa de lo que se considera curación mucosa, pero sobre todo que no están validados. Si los usamos es para intentar hablar todos el mismo idioma, pero recordemos que no han sido validados. Ahora bien, ¿es lo mismo un mayo de 0 que un mayo de 1? Aquello de tengo un poco de inflamación, tengo un poquito de eritema, no hay ninguna úlcera o la mucosa es perfectamente normal. Llama la atención que en los estudios donde juntaban el mayo 0 con el mayo 1, la respuesta endoscópica o la curación mucosa era mayor que la remisión clínica, lo cual no suele ser así, porque como hemos dicho, muchas veces el paciente está mejor de lo que realmente está viéndolo por endoscopia. Esto fue un estudio muy sencillo y muy elegante de Manu Barreiro, donde se vio que los pacientes que tenían un mayo 0 sí que eran diferentes de los que tenían un mayo 1. Eran pacientes que necesitaban, que tenían menos recidiva, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Es decir, no es lo mismo. Y de hecho, ya se utiliza esto en los estudios nuevos en los que se exige un mayo de 0. Ahora bien, ¿necesitamos siempre una endoscopia para valorar la curación mucosa? Probablemente no. Sobre todo en la colitis ulcerosa sabemos que se correlaciona muy bien la calprotectina fecal, este biomarcador que se asocia a la inflamación histológica y que muchas veces aumenta incluso antes de haber lesión endoscópica. Para hacer el seguimiento de las lesiones, este estudio se ha demostrado que correlaciona muy bien con la enfermedad quiescente, con la enfermedad crónica, que es un poquito mayor, y con la enfermedad aguda, donde hay una gran diferencia. Y podríamos utilizar esto como un biomarcador relacionado con la curación mucosa y, por tanto, histológica. Voy a hacer una revisión de los fármacos que se han asociado a la curación mucosa, algunos con más éxitos que otros, pero todos realmente se asocian con un importante impacto en la curación de la mucosa. Vemos los salicilatos en primer lugar, donde hay una diferencia casi del doble en relación a los pacientes que usaban placebo.
También podemos ver aquí el uso de corticoides, una dosis importante. Ese es el estudio original de TrueLove, de donde sale la evidencia de TrueLove, donde se demostró el importante impacto de los corticoides en la condición ulcerosa, y se vio que hay una gran diferencia de aquellos pacientes que utilizaron placebo. En la misma colitis ulcerosa, los anti-TNF, podemos ver la gran importante diferencia entre aquellos pacientes que usaban placebo de los que utilizaban adalimumab o infliximab o golimumab en relación a la curación mucosa. El tratamiento activo, sea la dosis que sea, es mucho más potente y efectivo a la curación mucosa. Aquí podemos ver el antiintegrina en el vedolizumab, como cualquier combinación se asocia mucho mejor a la curación mucosa cuando hay fármaco activo frente a los pacientes que en algún momento, sobre todo en el seguimiento, utilizan placebo. Y por último, los JAK inhibidores y los inhibidores de la interleuquina 12-23. También a mayor dosis, pero sobre todo a tratamiento activo, biológico, la curación mucosa es mucho más importante. En la enfermedad de Crohn tenemos curación mucosa que incluso se ha demostrado con tiopurinas y metotrexato. La tiopurina, la isotiopurina en este estudio comandado por DETET, fue mucho mayor que el metotrexato. Pero frente a budesonida, la isotiopurina es mucho más potente, como podemos ver aquí. Un estudio muy clásico, el estudio SONIC, donde vemos que el tratamiento combinado infliximab con tiopurinas es mucho más importante para que los pacientes consigan esta curación mucosa. Al igual que este subanálisis del estudio AXEN, donde se vio que al año de tratamiento, los pacientes que usaban cualquier dosis de infliximab tenían muchísima más curación mucosa que aquello que antes, en los inicios, se hacía que era el tratamiento episódico, una dosis muy ocasional. El estudio EXTEND también demostró que los pacientes que utilizaban adalimumab de manera continua respondían mucho mejor y obtenían esta curación mucosa en frente a los pacientes que habían utilizado solamente la inducción con adalimumab. Y aquí en el CALM, que es este estudio, que además fue un estudio también paradigmático, donde se utilizaba el paciente con el manejo clínico o el paciente con el treat to target o el manejo por objetivos. El treat to target, que es cuando voy valorando al paciente continuamente para ver si está alcanzando el objetivo que yo me he propuesto, se ve que los pacientes, porque estos se modifican continuamente, los pacientes que tenían este seguimiento activo por objetivos, pues obtenían más tasas de curación mucosa. Y para acabar también las integrinas, podemos ver cómo los pacientes que utilizaban tratamiento activo tenían mayor curación mucosa, sobre todo aquellos pacientes que venían, incluso los pacientes que venían de fallo de anti-TNF, es decir, unos pacientes que eran refractarios, si usaban tratamiento activo con vedolizumab, eran pacientes que obtenían de mayor proporción la curación mucosa que aquellos que no lo hacían. Y era mucho más importante, evidentemente, en el paciente naïf, precisamente por esta, son pacientes que son más precoces y, por tanto, tienen mucha más patrón inflamatorio que aquellos pacientes que están un poco más quemados de la enfermedad. Y la anti-interleuquina 12-23 también son pacientes que, frente al placebo, como podemos ver aquí, los pacientes, sobre todo con dosis cada 8 semanas, la delta o el cambio o la diferencia de aquellos pacientes que utilizan placebo es mucho más potente en la dosis de cada 8 semanas. Esta es la que se relaciona muchísimo más con respuesta endoscópica y con curación mucosa. Ahora bien, y aquí viene mi filosofía, es ¿a qué precio vamos a ir a conseguir esta curación mucosa? Como hemos dicho, es importante que no solamente estemos obsesionados por limpiar la mucosa, sino que esta remisión debe ir acompañada de una remisión clínica. Por tanto, y aquí es la reflexión, es cuestionable, lo podemos discutir, si debemos intensificar el tratamiento médico en pacientes que están en remisión clínica pero tienen actividad endoscópica. Esto es muy importante tener en cuenta el paciente. No es lo mismo un paciente que está perfectamente asintomático, que es su primer tratamiento y que el paciente, la calprotectina va disminuyendo a pesar de que el paciente tiene lesiones persistentes, aun cuando estén mejor, que el paciente que va ya en su cuarta línea de tratamiento, te ha costado muchísimo llevarlo a la remisión clínica, ahora está en remisión clínica, realizamos una endoscopia y tiene lesiones todavía muy importantes. Este paciente no nos podemos permitir unas lesiones en un paciente que nos ha costado tanto. Tenemos que ser bastante más exigentes y probablemente en este paciente sí tengamos que intensificar y no jugarnos a utilizar un tratamiento, por ejemplo, en una dosis no intensificada, solamente porque el paciente ha obtenido la remisión clínica. Es decir, hay que tener en cuenta de qué estamos hablando.
Y es fundamental analizar el impacto que esta intensificación, en el caso de haber decidido intensificar solamente por la curación mucosa, en el paciente, qué le impone, qué le supone esta intensificación. Porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que existe mayor riesgo de infecciones o de neoplasias en una persona que tiene 80 años y que le vamos a poner tiopurinas a un paciente que va con antitenerife inmunoterapia. Es decir, tenemos que tener muy claro qué paciente tenemos delante, qué perfil tiene y si está justificado o no intensificarlo. Porque sería muy importante tener en cuenta, sabemos la edad es uno de ellos, cuáles son esos criterios para tener en claro, en mente nuestro paciente con una probable mala evolución. Porque si hacemos un top-down intensivo, tendremos una mucosa curada, pero un paciente aquí exagerado, un paciente muerto, un paciente muy mal. Porque probablemente podríamos hacer un step-up lento, lento entre comillas, mejor hacer un step-up con alegría, no estar demorando mucho, pero que no empezar con toda la artillería desde el principio y tener una mucosa mejor antes que una mucosa curada. Es decir, siempre tener en cuenta de qué paciente estamos hablando. Y ya no solamente hablamos de curación endoscópica, sino también curación histológica, es ese ir un grado más allá. Si ya había lío para la curación endoscópica, ya en la curación histológica es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. De hecho, hay pocas personas que lo utilizan en los estudios, la curación histológica como objetivo, aun cuando este es uno de los objetivos secundarios más frecuentes en los estudios pivotales que se están realizando al momento para probar nuevos fármacos. Aquí podemos ver que uno de los índices endoscópicos más utilizados, que es el GBOES, se definió que un GBOES menor de 3 era curación histológica y mayor o igual a 3 era pues, no curación histológica. En esos pacientes se vio que a largo tiempo los pacientes tenían más recaída que los pacientes que no habían conseguido tener esta remisión histológica. Y sí, se ha asociado no solamente con eso. Los pacientes están mejor, tienen menos síntomas, los que consiguen la remisión endoscópica histológica, que esto es un objetivo muy, muy intenso, muy importante. Existe menor tasa de recaída, como ya lo hemos demostrado para la curación endoscópica, si incluso le sumamos histológica aún más. Por tanto, también reduce el riesgo de cirugías y hospitalizaciones y reduce el riesgo de cáncer colorrectal. Es, en definitiva, un curso más favorable de la enfermedad. Pero ahora ya, para acabarlo de adobar, esto parece que no lo es todo. Nos han dicho que tenemos que ver que el paciente se encuentre bien, lo que es el PRO o Patient Reported Outcome. Nos han dicho que tenemos que intentar que la mucosa esté curada. Pues ahora tenemos que ir más al fondo, intentar que la histología, o sea, que incluso microscópicamente también esté curada. E incluso hay gente que nos comenta, concretamente a la colitis ulcerosa, que deberíamos intentar tener una curación molecular, que es lo que se conoce, haciendo paralelismo con la psoriasis, de una completa curación o clearance, o ¿no? quitar toda, curar la enfermedad. Entonces es un concepto que está muy bien, pero vuelvo a decir, ¿a qué precio? Ya con esto acabo. Estos son mis mensajes finales. Agradecerles la atención y pienso que deberíamos ser más estrictos e intentar todos ser más homogéneos en lo que se considera una curación mucosa y en qué deberíamos basarnos para decir que un paciente tiene curación mucosa. Recordar que no existe buena correlación entre los índices de actividad clínica y las lesiones endoscópicas en la enfermedad de Crohn, concretamente. Que la curación mucosa está mejor definida y estudiada en la colitis ulcerosa. Y que debería ser uno de los objetivos terapéuticos siempre y cuando se vaya de la mano de remisión clínica o, entre paréntesis, en pacientes muy seleccionados. Y además falta determinar qué importancia hay que darle para otros tipos de curación, concretamente más la molecular que la histológica. Con esto, muchísimas gracias y estoy aquí abierta a todo tipo de preguntas. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Yamile, por tu excelente conferencia. Los invitamos a todos a que hagan todas sus preguntas a través de la plataforma del canal de YouTube que tenemos. Por favor, aquí los estamos viendo. Por favor, hacer sus preguntas a través de este medio. Quiero empezar, Yami, con cuáles son los predictores, o según todo el tema que tú revisaste, o factores de riesgo que nos pueden ayudar a los gastroenterólogos a definir en quiénes
de pronto no logramos llegar a tener esa curación mucosa, porque tú muy bien nos estás diciendo, no podemos ser estrictos en todo el mundo, y a veces uno se encasilla en que tengo que lograrlo y esto, sacrificando poner otra molécula, inmunosuprimiendo más al paciente, haciendo cambios de tratamiento. Entonces, si conoces factores de riesgo o predictores que digan, bien, en estos pacientes es difícil poder llegar a un mayo cero o incluso un mayo uno, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, esta vez viví el santo grial de la curación mucosa. No hay, o sea, vamos a empezar por ahí, no hay unos factores que te puedan decir a priori que este paciente no va a conseguir la curación mucosa. Entonces, la idea es, como he comentado, tener en cuenta de qué paciente estamos hablando, de qué escenario estamos partiendo. Y si tenemos claro que es un paciente que nos interesa especialmente, intentar hacer seguimiento tanto con endoscopia o como con la calprotectina. De todas maneras, sí es importante saber que, por ejemplo, un paciente que has partido muy mal y que ha presentado una mejoría muy importante, hay fármacos, por ejemplo, que necesitan tiempo. Y que quizás lo que sí que tendríamos que hacer es evaluar a medio año y luego darle más tiempo para revaluar o para que el paciente te diga, no, definitivamente no funciona. Si muchas veces nos obsesionamos, y eso quizás es una crítica que hago a raíz de los estudios que nos presentan a semana 8, a semana 16, a semana 24, bueno, semana 24 ya es medio año. ¿Cuándo hemos de valorar que un fármaco está funcionando o no? Eso depende del paciente. Si el paciente ha tenido remisión clínica, quizás sí nos permite esperar un poco, ¿no? Estas 52 semanas. Pues si el paciente no tiene remisión clínica, evidentemente lo tienes que hacer antes. Es decir, yo creo que tenemos que tener claros los tiempos donde vamos a evaluar, y eso depende mucho del paciente. Como he dicho, tengo concretamente una paciente en mi mente, que es una paciente que viene de fracaso de todo, que la tengo ahora con tofacitinib a doble dosis, es una persona que tiene 60 años, o sea que soy consciente del factor del riesgo que le estoy poniendo a la paciente, y ella también lo es. Pero en esta paciente yo soy muy, no voy a permitir que tenga inflamación, porque es una paciente que está costando mucho y ya lo hemos hablado. Si no conseguimos a X tiempo, que ya vamos a valorarlo pronto, obtener la curación mucosa o la mejoría sustancial, es una paciente que va a colectomía, porque ya es mucho tiempo con enfermedad, es mucho tiempo con actividad y ella tiene una calidad de vida pésima. Entonces, lo estamos intentando y es por eso que uno tiene que tener en cuenta de qué paciente está hablando para poder definir, primero, eso es en definitiva lo que se trata entre tu target, ¿no? Y sí que estaría bien poder, entre todos, tener estudios que nos definan en qué paciente a priori, que es tu pregunta, podemos saber que van a responder mal. Esto es muy complicado de saber. Son pacientes quizás que tengan enfermedades más agresivas, que en estos tú tienes que también ser más agresivo. Pero concretamente con lo que me has preguntado, curación mucosa, no se ha relacionado, no hay factores. Por acá tenemos preguntas de nuestros asociados, del doctor Juan Ricardo Márquez. En la vida real, ¿ver úlceras aftoides en la enfermedad de Crohn se puede considerar como curación mucosa o usted escalaría la terapia? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Esto depende un poco, vuelvo a decir lo mismo, del paciente. Si es un paciente que tenía úlceras geográficas y tenía una estenosis inflamatoria y lo estoy haciendo en endoscopia y me encuentro aftas, cosa que sucede en vida real, yo no lo tocaría. ¿Vale? O sea, yo no lo tocaría. De hecho, esta pregunta también la podríamos llevar al escenario de la recurrencia posquirúrgica. Un paciente que has operado porque tenía un patrón complicado, porque tenía una estenosis o porque tenía un patrón penetrante, haces la primera endoscopia y tienes aftas. Tienes 5 aftas, que esto es un Rudges de 1. O tienes una úlcera circunscrita a la anastomosis, que sería lo que consideramos un 2B, 2A, pues en este paciente no escalaría. Pero si es un paciente que tiene más aftas en el hilo terminal, más de 10, y vemos que la cosa, pues es un paciente que ha costado también, que acabó operado, fumador, que debutó muy joven, que tiene familiares con enfermedad, pues en este paciente quizás sí que escalaría. Con aftas solo, partiendo de una actividad muy grave, yo no tocaría nada. Ok, listo. Tenemos aquí al doctor Fabián Puentes, que también nos hace una pregunta. ¿Qué opinas de la tolerancia a los hallazgos endoscópicos anormales en pacientes en posoperatorio de colectomías totales o parciales? ¿Se justifica buscar curación histológica para prevención de recurrencia? Bueno, Fabián, yo creo que ya he ido contestando tu pregunta antes. Es decir, todo depende de lo que encontremos, porque si encontramos
la úlcera de la anastomosis, que es una cosa que, por ejemplo, al residente le espanta, ¿no? Ay, mira, hay una superúlcera. Sí, pero está en la anastomosis. Y esto es un fenómeno de isquemia. En este paciente yo no tocaría nada. Luego, si existen algo de aftas muy pequeñitas alrededor, que sería el 2A, ¿no? Igual que la úlcera de la anastomosis, yo no tocaría nada. Pero si es un paciente que tiene más lesiones, un paciente que tiene factores de riesgo de mala evolución, que esto sí que lo tenemos, Vivi, razón a la pregunta que hacías tú, ¿no? En esos pacientes yo creo que sí que es importante ser agresivos, porque sabemos que, como hemos comentado, son pacientes que van a requerir probablemente otra cirugía. Y la cirugía es en la enfermedad de Crohn, el paciente no va a volver a tener más intestino. Nos estamos jugando el intestino y es muy importante en un paciente ya operado intentar ser agresivos si tenemos una lesión significativa, que es a partir de un Ruges 2B, ¿no? La ileitis leve o la ileitis más importante, que es la 3. Okay. Yo tengo otra pregunta, Yamile. En España, la realidad de ustedes, porque una cosa son los estudios, ¿ustedes utilizan el CCD en Crohn de manera sistemática en todos los estudios, en su práctica clínica? No, ya lo he comentado. En la práctica clínica usamos más el CSD. El otro es un poco más complejo. Sí que lo utilizamos dentro de estudios, pero práctica clínica, o sea, cuando tengo un paciente mío que le estoy haciendo la endoscopia, es muy complejo. O sea, yo tener que acordarte el porcentaje de la mucosa lesionada, cuánto área ubicaba, realmente es difícil. Yo creo que deberíamos intentar tener índices más fáciles, como el índice de Mayo, el índice que usamos todos para valorar la colitis ulcerosa. Eso es una cosa que deberíamos intentar homogenizar y sobre todo validar, porque como he comentado, son índices que podemos estar dando la Biblia inverso, pero no están validados. Es decir, que eso quiere decir que probablemente no sea el mejor índice para correlacionarlo con curación mucosa. Yo creo que si nosotros, que estamos habituados y llevamos muchísimos, yo por ejemplo tenemos una consulta con 1,000 pacientes con enfermedad inflamatoria y no utilizamos estos índices de manera arreglada, quiere decir que probablemente sí que tendríamos que valorar cosas que sean más fáciles de hacer. Okay. Para evaluar la endoscopia que ustedes hacen de control, doctora Yamile, ¿ustedes siempre piden la calprotectina para definir la colonoscopia? ¿O siempre piden la colonoscopia a pesar de que la calprotectina esté normal para evaluar? Depende. Por ejemplo, si estamos hablando de un Crohn, una enfermedad de Crohn, la calprotectina ya sabemos que no se correlaciona tan bien. Si tenemos la ventaja de que este Crohn concreto, de este paciente con enfermedad de Crohn, aumenta la calprotectina cuando tiene actividad, lo cual es ideal, pero no pasa siempre, sobre todo de Crohn ileal, que es concretamente el Crohn más frecuente. Lo puedes hacer con seguimiento con calprotectina, pero como tú has dicho, para poder saber si hay que hacer una endoscopia o no. La colitis ulcerosa, la calprotectina se relaciona muy bien con las lesiones endoscópicas, pero no se relaciona con la profundidad de las lesiones ni con la extensión de la enfermedad. Por ejemplo, yo quiero descartar que un paciente tiene progresión de la colitis ulcerosa. Con la calprotectina esto no lo puedo hacer, porque si el paciente tiene un rodete muy pequeñito de 5 centímetros en el margen anal con inflamación, o tengo una pancolitis que se ha extendido de una proctitis, pueden tener la misma calprotectina. Es decir, como tú bien has dicho, esto me sirve para justificar a mis endoscopistas de que este paciente con calprotectina de 3,000 se tiene que priorizar, se tiene que hacer la endoscopia pronto, pero se tiene que hacer la endoscopia, porque hay momentos que incluso en el manejo de la colitis ulcerosa, que se correlaciona también con la calprotectina, necesitas hacer sí o sí colonoscopia. Tenemos dos preguntas de parte del doctor Fabián Juliao. Una de ellas es, ¿existe diferencia en cuanto a tasas de cicatrización mucosa, tanto en colitis ulcerativa como en enfermedad de Crohn, entre las diferentes terapias biológicas o pequeñas moléculas? Sí, Fabián, son los datos que he mostrado en la sesión, son estos datos de respuesta. Lo que pasa es que no hay estudios, excepto el BARS, los estudios nuevos que se hacen head-to-head, que están empezando ahora, de las moléculas anteriores, por ejemplo, moléculas pequeñas, los estudios que tenemos disponibles, no hay datos comparativos. Y yo creo que hacer estos network analysis en los que valoramos las respuestas de maneras aisladas y las comparamos es una manera para que uno tenga una idea general, pero no me parece una manera justa de valorar los medicamentos, porque los estudios no han sido diseñados. Muchos pacientes, por ejemplo, los estudios iniciales de infliximab, las tasas de respuesta son menores porque se incluyeron pacientes, por ejemplo, basados en el SEDAI únicamente. Es decir, en los estudios iniciales del infliximab,
la respuesta fue menor porque se incluyeron pacientes sin actividad inflamatoria. Por eso ahora es tan importante tener una endoscopia o tener calprotectina que nos indique que el paciente está activo para poder entrar en los estudios. Con lo cual, esas tasas de respuesta a los estudios originales, iniciales, no pueden ser comparables con los estudios nuevos. De todas maneras, más o menos, todos tienen las mismas tasas de curación mucosa. Y también importante, los estudios han definido la curación mucosa cada uno de su padre y de su madre. Entonces, hay unos que te dicen mayor de cero, otros que te dicen mayor de cero o uno, otros que te dicen, ahora los nuevos estudios, su curación endoscópica con un mayor de cero y además histológica. Entonces, las tasas serán menores, ¿no? Entonces, es un dato que al futuro quizás lo tengamos, pero ahora mismo no. Nos tenemos que hacer la idea de muy por encima, que es lo que he presentado. Ok, otra pregunta del doctor Juliado es, en cuanto a intensificar tratamiento para lograr cicatrización mucosa en actividad leve con un mayo 1 en colitis ulcerativa, ¿qué opinas de tener en cuenta la opinión del paciente? Fundamental, es una muy interesante pregunta y yo creo que es fundamental, porque el paciente lo ha pasado tan mal, pongamos, ¿no?, el caso de una persona mayor que lo ha pasado muy mal, tenía muy mala vida, tú lo has llevado ya a remisión clínica y tiene un mayo de 1, y tú le preguntas, no estamos en un mayo de cero, yo creo que ya llevas mucho tiempo, mejor no vas a estar. Y te dice, mira, no me cambies el tratamiento que estoy genial, o no, vamos a por otra cosa. Es decir, yo creo que es fundamental y hay que tener en cuenta la opinión del paciente, yo creo que siempre, no solo en este escenario, pero en este escenario concretamente yo creo que es muy importante. Bueno, yo tengo dos preguntas finales, Yamil. Esto ha sido muy interesante la discusión y pues hay muchas preguntas que se generan. Para finalizar, ¿ustedes utilizan la cápsula endoscópica para terminar de comprobar si hay curación mucosa en enfermedad de Crohn? ¿Siempre lo hacen? ¿Siempre piden la cápsula, de ejemplo, a los 6 meses o al año cuando quieren estar seguras después de haber tenido remisión clínica, remisión bioquímica, de que este paciente si tenía actividad de yeyuno o ileum ya esté sin lesiones? Claro, exactamente, ahora lo has dicho. Son pacientes si han tenido lesión yeyunal o ileal, como comentábamos, las lesiones pueden ser aftas, tienes que repetir la cápsula. Sería ideal a los 6 meses en algunos pacientes, pero yo creo que entre 6 meses y un año intentamos tenerlos todos con cápsula, porque precisamente ese Crohn alto, ese Crohn yeyunal o de ileum alto, ese Crohn suele no aumentar la calprotectina, con lo cual tú no tienes otra manera de saber que el paciente está en remisión o curación mucosa, porque además se correlaciona muy mal, cuando solamente son lesiones superficiales, con la enteroscopia, con la enteroresonancia. La enteroresonancia puede ser normal, el enterotac puede ser normal, pero el paciente tiene aftas. Y esos pacientes no es lo mismo tener 3 aftas que estar con una ileitis aftoide que no llega a las capas profundas y, por tanto, la enteroresonancia te mostrará inflamación superficial, pero no te mostrará mucho más. Es decir, que para poder valorar, nosotros sí que intentamos hacerlo, aun cuando tenemos una lista de espera importante y es una prueba costosa. Supongo que allá también lo es. Sí. Bueno, y finalmente, nosotros en Colombia estamos en este proceso de poder mejorar la interacción con patología, ¿sí? Para nosotros los patólogos son fundamentales. Tenemos unos patólogos dentro de nuestro grupo GECOL que son excelentes y nos han enseñado mucho, pero tenemos muchas deficiencias en los reportes de patología. Desde lo básico, para el diagnóstico, tenemos de pronto problemas en la descripción, en la descripción microscópica, que es lo que a uno más le gusta como clínico, de mirar si hay abscesos, si hay distorsión de la arquitectura. Entonces, cuando tú nos muestras esto del llevó esta clasificación, ¿ustedes cómo han hecho en España? ¿Han hecho una educación con los patólogos? ¿Hacen reuniones con el patólogo? ¿Ellos les hacen estas scores de manera sistemática para que ustedes puedan evaluar esto de curación histológica? Es una también muy buena pregunta. La verdad es que eso depende un poco del patólogo. Como tú has dicho, si hay patólogos en un grupo de investigación, en un grupo de trabajo, serán gente que le gusta la enfermedad. Y esto es fundamental porque va a tener que ver mucha enfermedad para poder entenderla. Porque no todo es tan sencillo, evidentemente nosotros sabemos lo que quisiéramos ver, pero luego verlo, pues es el trabajo del patólogo. Sí que es verdad que se intenta que los patólogos tengan formación, pero, por ejemplo, la curación histológica no es una cosa que nosotros busquemos, ya estamos hablando de práctica clínica, ¿no? Volviendo a la realidad, nosotros no es una cosa que busquemos absolutamente, pero sí que hay un escenario en el que yo soy bastante, bueno, en mi equipo somos muy exigentes y lo buscamos,
que es en el paciente que te exige, bueno, te exige o quiere dejar la medicación. En ese paciente le dices, no solo quiero que estés bien, quiero que no tengas lesiones endoscópicas, quiero un mayo de cero, y es que además quiero que no tengas lesiones histológicas, porque sé que si yo te quito el tratamiento y tienes lesiones o inflamación histológica, vas a volver a tener inflamación y vienes de tercera línea. Entonces, en un paciente que por lo que sea te dice, mira, quiero dejar el tratamiento, tú lo puedes valorar siempre y cuando haya curación histológica. Yo en este escenario es donde buscamos eso, hablando con el paciente, y cuando lo conseguimos decimos, bueno, vale, ahora podemos empezar a reducir la medicación porque estás bien. ¿Qué es lo que miramos? Pues me encantaría que a mí mi patóloga me haga el Geboes, pero mira, mi patóloga a mí el Geboes no me lo hace. Entonces, como tú bien dices, yo me tengo que leer lo que muchas pocas personas a veces lo escriben, ¿no? Que ellos si tienen abscesos, si tienen formación de, bueno, la criptitis, si tienen atrofia, qué tipo de inflamación tienen, si tienen mucho componente linfoplasmositario, es decir, mirarte en general. Pero, porque ya te digo, si ya es difícil tener una homogeneización en los índices endoscópicos, ya con la histología es mucho más complicado. Yo creo que, de hecho, hay un artículo muy bonito de ECO, de las guías de histología, donde se dan las pautas para poder informar, para poder poner en los informes, para poder valorar, donde se dan las pautas de cómo debería ser un patólogo dedicado a esta enfermedad y entre todos poder acostumbrarnos a hablar del mismo idioma. Yo creo que esto lo veremos en un futuro tú y yo, pero ahora mismo no es una cosa que se utilice de manera cotidiana. Ok, bueno, una última pregunta esta vez. Sí, porque se ha generado otra pregunta en el canal de YouTube. En Crohn perianal, el doctor Julián pregunta, el Crohn perianal fistulizante, para determinar cicatrización o cierre, ¿te guías por clínica o definitivamente mejor por resonancia? Absolutamente por resonancia, porque sabemos que es una enfermedad transmural y muy grave. La enfermedad perianal es de las complicaciones de la enfermedad de Crohn que más impacto tienen social, emocional, físico en los pacientes, con lo cual esto es muy importante ser absolutamente estrictos en lo que se define como curación, porque puedes tener un orificio cerrado, el paciente tener una fístula inflamatoria, tarde o temprano tendrá actividad. Además, sabemos que son la complicación que requiere tratamiento por más largo tiempo y tratamiento más agresivo, con lo cual yo aquí sería muy exigente. Y si no tenemos resonancia, porque podemos tener dificultad para eso, una ecoendoscopia endoscopia perianal es lo que recomendaríamos, una exploración bajo anestesia en el quirófano, pero siempre sugiriendo tener una prueba de imagen que te permita ver, ¿no?, todas las capas. Okay. Bueno, doctora Yamile, muchísimas gracias por esta excelente conferencia, por estar a las 2:43 de la mañana conectada con nosotros en Colombia. Queremos contarle a todos nuestros asociados que vamos a tener a la doctora Yamile el próximo año en nuestro congreso del Grupo de Crohn y Colitis Colombiano. Te esperamos aquí, eres bienvenida en nuestro país y mil gracias por esta conferencia. Muchísimas gracias, Viviana, gracias por invitarme. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos nuestros asociados. Muchas gracias por la audiencia, por estar conectados en estas actividades virtuales académicas que hacemos en la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Muchísimas gracias a Laboratorios Takeda por permitir esta actividad la noche de hoy. Recuerden nuestros próximos eventos: el 29 de octubre, el Congreso de Residentes de Gastroenterología, que se realizará en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Hilton. Y en noviembre tenemos nuestro curso regional de gastroenterología por primera vez en la ciudad de Cali, el 18 y 19 de noviembre. Los esperamos todos allá. Que tengan una buena noche. When my patients are first diagnosed with IBD, few have disease manifestations outside of the gut. It's over time that their disease progresses and the risk of systemic disease manifestation increases. Really, if they're ready for a biologic, now is the time to act. We need to address the increasing number of infiltrating lymphocytes to the gut. And the only gut-selective agent to target lymphocyte trafficking is Entyvio. So let's start now and provide symptom control. I want to see their gut beginning to heal, to give them the prospect of long-term remission.
So here we are, back in this moment. Now is the time. Entyvio is made for selectivity, made for remission, made for now. Now, it's up to you.